Un nuevo hecho violento conmocionó a los barranqueños la tarde de este martes. El ataque ocurrió al interior de una vivienda ubicada en el barrio San José Obrero de la Comuna 5. En el hecho, un joven de 22 años, identificado como Weber Zambrano, perdió la vida, quien según las autoridades no sería la primera vez que atentaban contra su integridad. Siendo aproximadamente las 4:50 de la tarde, se registra un hecho de homicidio al interior de una vivienda en el barrio San José Obrero de la Comuna 5, donde estamos acá al frente de la situación con nuestro componente institucional. Indicar que esta persona es un joven de 22 años que, verificado los antecedentes, le registran antecedentes por el delito de porte ilegal de armas y que asimismo durante el año pasado fue objeto de unos atentados sicariales por parte de unos grupos delincuenciales de la ciudad, y el último fue el 27 de diciembre del año pasado, es decir que hace menos de un mes este joven en este mismo sector ya había sido objeto de un atentado sicarial. Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para realizar las respectivas labores de investigación con el objetivo de esclarecer este hecho violento. Estamos acá con la Fiscalía General de la Nación, con la SIJIN, con nuestro componente de inteligencia, realizando labores de vecindario y adelantando todas las acciones judiciales pertinentes para establecer los autores materiales y los autores intelectuales de este lamentable hecho, que hoy nuevamente insistimos como Policía Nacional en luta de una familia, y sobre todo es un joven el que se está muriendo y que lamentablemente, según las evidencias judiciales, pues ha tomado un mal camino, se ha dejado, digamos, contaminar por los grupos delincuenciales. Las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia con respecto a este tipo de situaciones que afecta a los jóvenes de la ciudad. También es un llamado reiterativo que realizamos a todos los hogares de Barranca Bermeja, que ejerzamos control con nuestros jóvenes y verifiquemos con quién están saliendo, qué actividades están desarrollando, qué dinero están trayendo a la casa, para evitar que se sigan generando estas tragedias en Barranca Bermeja, que los jóvenes están terminando o en el cementerio o en la cárcel. Ajuste de cuentas y disputa de territorios entre bandas criminales serían los móviles de este lamentable hecho. La principal hipótesis que se está manejando de manera preliminar con nuestro componente de policía judicial es ajustes de cuentas por el control territorial del expendio de estupefacientes en este sector y en otros sectores. Al parecer obedece este atentado sicarial por esos temas de ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales de los mismos barrios de aquí de la comuna, y estamos ya pues teniendo un gran avance con lo que se ha recopilado hasta el momento. Lamentablemente, este joven se convierte en la sexta víctima de homicidio en lo corrido del presente año en el distrito.